been seeking for the glory. Say, say, say my name. And I've been trying to write my own story in the search for fame. I'm sitting here in this empty room. Walls keep tumbling down, down. 'Cause I ain't got nobody. I always feel so lonely when the day is through. Creo que este es mejor que este porque no siento que me matice mucho cuando utilizo el de esta marca BioSilk, BioSilk, BioSilk. Y este que es de la marca Matrix, este sí funciona. En lo que hago mis ejercicios, amigas, me lo voy a dejar así y ahorita ya me meto a bañar. Y van a ver que va a quedar no tan rojizo como quedó. Queda súper morado. Amigas, les cuento que toda la noche estuve soñando con mi princesa, pero fue un sueño que no me gustó. Porque princesa estaba así como que en el bosque con muchos perritos que se me había escapado. No, que alguien la tenía y que yo se la había encargado y que se le había escapado. Entonces yo la estaba busque y la encontraba, la abrazaba fuerte y la volví a poner en la casa. Y después otra vez la misma persona la volví a perder. No sé por qué soñé así, que se le volvía a escapar y otra vez iba a buscarla. Y así me la pasé casi todo el sueño, pero yo lloraba así de ese de mar de llanto y me despertó porque me sentía mucha desesperación de que no la podía encontrar. Y que en una de esas la vi como que se metía a un drenaje y que yo iba ahí atrás de ella, al drenaje. Y que yo le decía, princes, ven, que veía un husky, que decía, princes, ven para acá. Y que la veía bien, lo veía bien, y que no, decía, ella no es princes, ella no es princes, porque tenía diferente cara. Yo todavía me acuerdo de princes. Y que la abrazaba, amigas, y que no olía a princes. Entonces, me desperté con, pues sí, con las ganas tremendas de abrazarla y pues ahora quiero más a mis perritos. Ahora el amor que no le puedo dar a ella, pues se lo doy a mis perritos. Y ando así medio tristona, pero yo creo que es obvio porque me ha pasado que cuando sueño con mi papi, pues quiero abrazarlo y ando achicopalada. O cuando sueño con mi hermana, o cuando sueño con los niños, así como que cuando no tienes a esa persona contigo, ay no, es una desesperación que quieres abrazarlas tremendas. Y se acuerdan que todavía tengo el pelito de ella. Bueno, pues se lo estuve oliendo. No me importa que me digan loca. Yo solamente sé lo que siento y solamente mando yo en mi vida. Y sí, me puse a olerlo, amigas, y ay, olía tan rico. Olía, es ella, o sea, huele a ella. Y pues, esos sueños que uno no quieres despertar, pero que quieres despertar, porque no es bonito, pero al menos la estás viendo. Y pues voy a hacer brazo y voy a hacer pecho, nada más poquito porque ando bien con your eyes, not even sky's the limit. I used to be satisfied, stayed over the surface. Now I just can't get enough. You make me feel good like no other. I just want everyone to see what I'm doing. Y me iba a poner este suétercito, pero necesito un bralette porque si no se me va a ver todo y pues no. Ya voy a empezar a arreglar porque sí les dije que voy a ir con mis amigas y ese lente está súper cochino. Se rompió esta bolsa de las galletitas ricas. Lo voy a echar aquí, si no se van a hacer feas. Ah, me concentré. Cada puro antojo con esto. Llegó mi regalo de mí para mí. Y no sé si quieren que se los muestre porque desgraciadamente este tipo de cosas pues no son muy bien vistas. Pero igual para la gente que sí le guste, se las voy a mostrar. Por lo regular me gusta poner las etiquetas aquí porque si no luego se pierden. Y tarandarandarán. Vean, amigas, vean lo que finalmente me compré. Tenía muchas ganas yo de esta mochilita. La iba a comprar nada más en este del Monogram, pero se me antojó más en este color. Es un poquito más cara de este, en este tono,
pero igual siento que no tengo nada de, sí, de este color. La puedes hacer mochila o la puedes hacer bolsa cruzadita así, porque nada más le puedes quitar. Pero sí, este es mi regalo. Ya voy a hacer un video más detallado de lo que llevo y todo eso, porque esta sí le voy a estar dando mucha, mucha lata. Y lo que me gustó, que este es el modelo nuevo. Tenían mucho problema con los cierres, amigas, y miren, con este no hay problema de nada. Es tan suavecito, tan suavecito, que y sí le cabe, sí le caben sus cositas. Así que ¡tarán! Esta es la nueva baby. Ay, no le va a caber. No le va a caber aquí. Gravel road, I've been asked to slow down. Fireplace, do you know how? Pass the paper, my desk is out. Care for the world now. Rest with me, close the curtains, brew some herbal tea. Reach out for me. Amigas, vean cómo se me hacen los chinos. Si no me lo alacio, vean. Lista, calixta. Amigas chulas, me siento ceñito con este cuello. Ya me lo quité. Se me olvidó que ceñito es ofensa. Yo no me acomodo con este tipo de ropa. Y miren que es casualona. Pero bueno, yo quiero mis sudaderas, mis playeras. Con eso soy feliz. No sé si han escuchado de este restaurante que se llama El Jardín. Yo trabajé ahí 2 días. Y no sé ni por qué no me gustó, porque yo casi recorrí todo Houston. Y pues no me gustó. Y ahí vamos a ir a comer. Bueno, no me gustó trabajar, la comida está deliciosísima. Tienen sopapillas. Y pues ya, hoy ya me dio hambre. Y eso que me tomé de la proteína, le iba a echar almendras, pero dije no, ya va a ser mucho. Ahorita le voy a hablar a mi esposo a ver si quiere que le lleve algo de ahí. Pero bueno, que tengan un día bendecido, tarde bendecida. Nos vemos en un rato. Buenas, que llegué y no había gente. Cerré. Ya no sé si cerré porque luego se me va la onda. Para echarme de reversa, amigas. Ya comimos bien, bien rico. Les recomiendo que si vienen, pidan el mole aquí. Los tacos estuvieron ricos, bien sabrosos. Pero yo creo que su especialidad, amigas, es el mole. Está... ¡Ay! Me asusté. Alguien me recomendó Cristian Nogal. ¿Nogal? ¿Nogal? Y lo estaba escuchando, pero lo dejé muy fuerte. ¿Y aquí cómo se sale? Si la salida está acá. ¡Ay, Dios! ¡Ay, no manchen! ¿Esto qué es? Muchas gracias a mi Brendita y chiquis. Estuvo deli. Me asusté. Esto está mal. Así no deberían de ser las entradas ni salidas. Como que nada más uno. ¿O habrá otra? ¿Dónde está su palo, pajaritas? Les voy a poner en el palo. Vean, ahora la puse a Princess entre escondidita y se ve más bonita. Deben ponerlas en su palo. Les voy a mostrar que mi Brendita me llevó un cheesecake y dice que está bien sabroso. Pero voy a esperar a mi esposa. Like the moon is the sun, we don't care about the others. You set my world up. You're my heart's desire. Miren, amigas.
Esto se ve delicioso. ¿Le ven ahí la lechita? ¡Wow, la la! Delicious. Because he didn't put. Amigas, vean las sudaderas que voy a vender. No sé si se alcance a ver los brillitos. Oh my god, se ven súper lindas. Y de adentro están afelpaditas, o sea que calientitas. La voy a meter ahorita a la lavadora para ver cómo se hace la tela, porque necesito saber si se hace fea, pues no encargo. Y si no se hace fea, pues encargo. Sí, ¿verdad? Sí lo dije bien. Me voy a salir a jugar con Oliver, que está muy lindito. Hoy, el otro peleonero. Dame la pelota. ¿Estás aburrido, papish? Para que se distraiga tantito, pobrecito. Estoy enamorada de mi blusita. Sudadera. Pero yo creo que sí debería de pedirme la L. Digo, la S. Es que este estilo, amigas, es con la manga floja. Mis chuladas, pues me hice mensa todo el día, pero tiempo de... Bueno, ya tomé órdenes y eso, ya saben. Atendí el changarro un rato. Fíjense que ahora que fui con mis amigas me hice la ceja más gruesa, pero no sé si me gustó o no. Siento que se me ve demasiado exagerada. Ah, no tengo dos polvos, nomás tengo este que me gusta. ¿Este qué es? Esto no es polvo. Bueno, me voy a bajar nada más esta paleta que vienen ahorita todos los colores que a mí me gustan. Esta que me dio Gaby. Me voy a bajar, híjole. Es que este está hecho polvo ya, ¿no? Este polvo me gustó muchísimo. Así que este como está todo, me voy a bajar este. Ahora, amigas, me puse brillitos y se ve súper lindo. Ando de una sudadera en la frente. Miren. Yo siempre sudo mucho de mi zona T. Me voy a llevar este. Un labial. Brillo, me voy a llevar este. Y un labial. Me voy a llevar este. Necesito una agüita. Para refrescar. Niñas, vean las manos de Gatúbela que traigo. Esta. Y esta. Ok, ya saqué de la lavadora la sudadera y quiero hacerlo junto con ustedes. Secadora, obviamente esto no se mete a la secadora. Uy, se ve que sí va a salir bien. No pasó nada, nada. Ni se hizo boluda, ni nada. Y así la dejan secar. Bebé, we pass the test. What test? From my t-shirts. Oh, really? Mm-hmm. I've been seeking for the glory. Say, say, say my name. And I've been.
trying to write my own story in the search for fame. I'm sitting here in this empty room, walls keep tumbling down.